No cabe duda que en los últimos años una de las franquicias más influyentes en el género de los juegos de mundo abierto ha sido Far Cry. Desde su primer lanzamiento por allá del año 2004 hasta el boom de popularidad que obtuvieron con Far Cry 3 y toda la locura que trajo a este universo Vaas Montenegro. Ubisoft ha logrado mantener el interés del público en esta franquicia y aunque los últimos juegos ya no fueron tan populares como lo fue el tercero, hoy estoy muy contento de contarles que todo eso está por cambiar. Far Cry 6 llegó para reforzar los pilares que han mantenido este juego dentro de la cartera principal de Ubisoft y a su vez ofrecer algunas nuevas mecánicas que traen cierta dosis de frescura a una franquicia que parece tener la fórmula ya completa y por momentos hasta estática. ¿Es Far Cry 6 el mejor juego de la franquicia hasta el día de hoy? ¿Qué tanto impacto tendrán estas nuevas mecánicas en el futuro de la serie? ¿Es Anton Castillo el mejor villano que ha tenido un Far Cry hasta el día de hoy? Acompáñame a descubrirlo en esta BroDBG Review. Comenzamos este análisis platicando un poco de la historia que vamos a protagonizar en esta nueva entrega. Tomamos el papel de Dani Rojas, un ex militar que por azares del destino termina involucrado con las guerrillas que quieren derrocar al presidente, el verdadero tirano de este juego que ha establecido un gobierno de terror sobre Yara, el país en el que se desarrolla toda esta narrativa. Giancarlo Esposito es el actor que da vida a Anton Castillo, o el presidente, en este juego, y este debe ser uno de los mejores puntos a destacar de toda la producción. Está de más mencionar que Esposito ha dejado claro una vez más por qué puede ser un increíble villano, y en Far Cry 6 no es la excepción. Castillo ha establecido el terror con su supremacía en Yara durante años, pero esto mismo dio como resultado que varias facciones rebeldes alzaran la voz buscando la manera de derrocarlo. Es así como Danny, nuestro protagonista, termina envuelto en una guerra sin piedad por la liberación de Yara de este ciclo de terror. Al igual que ha sucedido con entregas anteriores de la saga, desde el principio nos encontraremos con un vasto mundo abierto por explorar, siendo Yara el más ambicioso en toda la historia de la franquicia y de los desarrollos de Ubisoft. Al igual que como sucedió en Far Cry 5, en esta sexta entrega encontraremos una isla dividida en tres secciones principales, en las que habrá que eliminar a cada lugarteniente al frente para ganar aliados y aumentar el número de guerrillas que se unan a la causa, y trabajen en conjunto para derrocar a Anton Castillo. Y en esta dinámica entra un punto importante a considerar del juego, y que puede que a muchos les cause cierto nivel de conflicto como a mí. Muchos de los personajes que encontramos a lo largo de la aventura ofrecen un guión muy bien trabajado. Algunos son divertidos, otros mantienen tonos más serios, mientras algunos personajes secundarios son simplemente de relleno. Pero el verdadero pesar llega al momento de intentar mantener el tono serio que el conflicto principal había planteado como premisa de la historia. El personaje de Anton es muy superior al del resto de los personajes, incluyendo al protagonista, Danny Rojas. Y es que es claro que Ubisoft no ha logrado encontrar un balance entre el mensaje social primordial y la intención de hacer graciosa la experiencia para los jugadores, por lo que en distintas ocasiones se pierden intenciones fuertes de los personajes al no tener un verdadero lazo con quien guía a la revolución. En muchas otras ocasiones, rayan en lo absurdo y el mensaje termina perdiendo fuerza. Sin embargo, con todos y esos detalles estamos probablemente ante una de las mejores historias de la franquicia. Si han jugado Far Cry 3, van a estar contentos con las tonalidades distintas de violencia que el juego ofrece para matizar ciertos conflictos. Pero bueno, hablemos ahora del pilar más importante y más fuerte de todo Far Cry 6, su gameplay. Para esta entrega, Ubisoft no se tentó el corazón en repetir la emblemática fórmula que les otorgó un lugar como referentes en el género de mundo abierto. La isla completa está disponible para explorar desde el principio, con ocupación militar y dividida por niveles de dificultad, que determinarán por completo el avance de cada jugador. Conforme avances en la historia será cada vez más sencillo abrirse paso, ya que la misma progresión de nivel otorga beneficios y nuevos niveles de ataque, defensa e ingenio, para desbloquear armas y habilidades especiales que faciliten los ataques. Estos toques de RPG se mantienen a lo largo del juego y permiten que cada jugador determine su estilo de combate, que puede ser completamente sigiloso o completamente agresivo, con el que es posible abrirse paso llenando el lugar con explosiones y sangre de todos los enemigos. La isla de Yara tiene muchas, pero en verdad muchas actividades por cumplir. La campaña principal del juego puede ser completada en un promedio de 30 a 33 horas. Sin embargo, no podemos realmente calcular cuánto llevaría a limpiar la isla por completo en Far Cry 6 hasta este momento, ya que es un juego que deja la duración en manos del jugador.
Las misiones principales están conformadas por distintos tipos como andar de mensajero, de guerrillero, rescatar prisioneros, eliminar objetivos valiosos para la revolución, infiltrarse en bases enemigas, robar suministros, interceptar comunicaciones, cazar animales salvajes, obtener recursos para intercambiar por bienes materiales, espiar soldados, correr en carreras de coches ilegales, participar en peleas de gallos que parecen sacadas de Mortal Kombat, entre otras cosas más. La verdad es que son divertidas, aunque al poco tiempo se vuelven tediosas. Pero esto no tiene nada que ver con el sistema de juego, sino con el sistema de progresión de la historia, que en muchas ocasiones extiende la narrativa con tal de tener al jugador pegado al control por más tiempo. Aunque a estas alturas, si ya jugaste otro Far Cry, deberías estar más que acostumbrado. Las misiones que sí debo destacar son las secundarias, porque fue en estas donde encontré la verdadera diversión de estar viajando a través de todo Yara. La liberación de puestos de control de los enemigos son peculiarmente divertidas, ya que ahora hay cambios sustanciales en los enfrentamientos. Far Cry 6 aumentó el enfoque y los toques de un RPG con la inclusión de tipos de munición que deberán ajustarse al momento de enfrentar enemigos. Muchos cuentan con armaduras mejoradas y escudos de protección que deben ser atravesados con un tipo específico de bala, o de lo contrario, no dejarán de ser un dolor de cabeza. Sumado a esto está la selección del arsenal que ahora determinará los efectos del jugador en el campo de batalla. Es posible elegir y modificar estas armas principales, secundarias y una nueva adición al ataque conocidos como los supremos, que son ataques especiales más poderosos y por lo mismo más costosos. Pero es aquí donde está el ligero cambio a la fórmula, que para muchos jugadores se sentirá un tanto más fresco. Otro punto importante que debo mencionar está en los compañeros, que ahora otorgan cierta ventaja a la hora de enfrentar enemigos en el campo de batalla. Hay cocodrilos, perros, panteras, tigres y otros secretos disponibles, cada uno con ciertas diferencias tácticas como los ataques sigilosos, las aproximaciones violentas y otros con mejores botines al terminar enfrentamientos. Aquí entre nos, Guapo y Chorizo fueron mis absolutos favoritos. Finalmente debo mencionar los autos y medios de transporte disponibles para trasladarse por todo Yara. El paracaídas y el traje aéreo son grandes compañeros de exploración, además que siempre tendremos disponible un coche con torretas montadas para atacar a máxima velocidad. Sin embargo, lo que más disfruté fue moverme por agua y aire con lanchas y avionetas, respectivamente. Solo un dato importante, muchas no pueden ser utilizadas al sobrevolar áreas protegidas, por lo que la eliminación de cañones antiaéreos debe ser tu prioridad. Y este punto es el que quiero destacar antes de terminar. Far Cry 6 es divertido por la pureza de su gameplay, que centra toda la acción en el caos descontrolado, el combate con armas de todo tipo como fusiles, rifles de asalto, pistolas, lanzacohetes y ahora con los supremos que cambian el ritmo de batalla en tan solo segundos. Otro de los pilares principales del juego está en la ausencia del árbol de habilidades que teníamos en juegos anteriores, y era ya bastante familiar. En su lugar, Ubisoft cambió la dinámica por la exploración, el crafting y la obtención de recursos. Las armas y su nivel será determinado por el compromiso que tenga el jugador con obtener materiales para realizar ciertas modificaciones. Esto también amplió considerablemente el catálogo de armas disponibles, ya que es el más grande y ambicioso hasta ahora y el que también permite moldearse a los diferentes estilos de juego de cada usuario. Personalmente encontré más interesante este método, ya que no recae todo en farmear y hacer misiones secundarias para subir rápidamente de nivel y llegar con un personaje más poderoso y hacer más fácil toda la aventura, sino que ahora se siente más justo y la curva de aprendizaje es constante. Definitivamente Far Cry 6 no es perfecto, pero sin duda es una de las mejores entregas de la serie que hemos jugado hasta el día de hoy. Los jugadores veteranos de la serie puede que sientan un poco cansada la rutina del mundo abierto. Es una fórmula que Ubisoft domina y de eso no nos queda duda, pero definitivamente cae en lo repetitivo nuevamente y algunos pueden terminar alejándose del título. El dominio de la fórmula no representa algo malo, pero sí algo que necesita un poco de innovación para evitar que cada juego se sienta como una entrega igual, pero con diferentes aspectos. Aunque técnicamente acabo de describir todos los juegos desde su lanzamiento. El juego abusa por momentos de las misiones secundarias o la sobreextensión de misiones en búsqueda de alargar las horas de juego, algo que el género debe corregir, ya que en ocasiones se sienten innecesarias, sin recompensas o beneficios claros para el jugador y no pasan de ser meros pretextos. Finalmente debo mencionar que a pesar de la salida de un parche día 1 con actualizaciones importantes sobre rendimiento para el juego, Far Cry 6 sigue con problemas ligeros como bugs, algunos glitches en sus menús y problemas de programación que pueden derivar en muertes involuntarias y reinicio de misiones,
nada más allá de volver a empezar y perder solo unos minutos de tu tiempo. Far Cry 6 es un gran producto masivo y con mucho contenido, una obra entretenida para los fanáticos aguerridos de la franquicia y una obra que también va a atrapar por completo a los novatos de la serie. Porque eso sí se los puedo asegurar, Far Cry 6 es el mejor Far Cry después de Far Cry 3. Para más información de Far Cry 6 no te pierdas todo el contenido que publicaremos aquí en BroDBG. Yo soy Adro y por supuesto, Funnel Out. Pues ahí está mi tierro, ahí está Far Cry 6. ¿Cómo lo ves? Yo se ve bonito, güey. Yo no confiaba, pero ya viendo tu reseña, otro Far Cry al que hay que entrarle, hay que jugarlo, disfrutarlo. O sea, yo tengo ahí mis dudas, Tú dime, Una, siempre Ubisoft como que últimamente le mete mucho a que está en español y la chingada, ¿qué sí. tal está en ese pedo? Fíjate que yo diría que es un buen trabajo a secas, mi tierra. Porque sobre todo se ve que tuvieron como dificultades, yo creo que con algunos personajes grabando a distancia, porque no está mal, o sea, es una buena ejecución, el problema es que se ve que en la post como que, híjole, ahí personalmente, sobre todo en Esposito, que al ser un personaje que se recargan mucho, porque pues es un artista, un actor pues galardonado pues es el principal, ¿no? Aparte. Exactamente, la verdad es que por gusto personal, meramente personal, y porque me gusta el actor y veo series, recomendaría que le dieran una probada en inglés primero, porque él es una es un villanazazazo, o sea, se oye perrísimo y mantiene la actitud, pero también en español nada mal, y si no, no te preocupes, porque el juego tiene toda esta accesibilidad en que puedes poner textos y subtítulos en español, aunque tengas otras voces en otro idioma. Si te quieres ir full español, perfect, todo bien, como dices tú, Ubisoft, qué bueno que le pone atención a ese aspecto, porque sé que mucha banda lo quiere, y buena vibre, porque pues quedó bien. Sí. Ahora la otra, o sea, las mascotitas fueron todo un mame ahí durante la campaña. ¿Cuál es tu favorita? Definitivamente Chorizo. Es que tienes varias. ¿Te gusta Micho? tienes al cocodrilo que es guapo, güey. Tienes panteras, tienes tigres, tienes perros. Hay un perro del futuro, un K9000, que está perrísimo. Pero Chorizo se lleva las palmas porque... Tierra, te voy a spoilear el poquitito de Chorizo. Pepe, esto échalo. O sea, sus ataques o en lo que te ayuda es que distrae a tus enemigos con su encanto, güey. Porque les da ternura y los distrae. Entonces tú entras y les parte su madre. Y Chorizo, aparte está bien rifado porque cuando hay putazos se mete bien, ¿eh? O sea, él no se agüita y se defiende. Chico. Le entra chido. Sí, muy fan. Buena adición la de los compañeros, la verdad. También. Ay, no, pues qué padre, hijo. Oye, última, las armas, ¿cómo se sienten? ¿Chingonas? Sí, fíjate que la neta, he de recalcar aquí, tierra. Yo me acuerdo que te lo comenté en la semana que te vi. Me gustó mucho el trabajo que hicieron. Yo lo jugué en una versión de PlayStation 5. Es multiplataforma y sale también en la generación anterior, recordemos. Pero la oportunidad de jugarlo en PlayStation 5 con DualSense. Neta, no había jugado algo tan perro desde los First Party de PlayStation de lanzamiento, tierra. O sea, te voló el DualSense. Está bien chido, está mejor que los Call of Duty, está mejor que los Deadloop. O sea, la verdad es que Ubisoft se ve que se clavó chingón porque se sienten los arcos, los RPGs, cuando vas en coche, cuando vas volando. El DualSense vibre. Si ustedes lo van a jugar en Play 5, banda, yo creo que ahorita a gusto personal es la que mejor, no la que mejor se ve, porque obvio sé que si se van a PC y tienen una cerda, así un equipo cerdísimo, se va a ver bien chingón, pero acá se siente suave. Sí, ¿no? DualSense es algo, ¿eh? Eso, es la algo. Neta. Y se ve mejor de lo que me imaginaba, mi tierra. La neta, Ubisoft se ve que tiene un dominio ya total de su motor gráfico y de sus motores, porque anda, vibre, se lucieron machín, me gustó mucho. Se van a divertir, te vas a divertir. Pero como tú dices, órale, es un playground. Al final es un playground con una historia ahí que es el mero pretexto, pero lo chido es el desmadre, las explosiones, balazos, y te va a gustar. Esposito. Órale, me late, me lo voy a dar. Órale. Me voy a dar Far Cry 6, nomás para seguir con el mame ahí de Primal y de Blood, de, ¿cómo se llama? Blood Dragon y todas estas madres. Órale. Claro, mi tierra, me late. Muchas gracias, mi tierra, por acompañarme aquí. No, pues un gustazo a estar aquí. Bandita, no se pierdan todo el contenido de Far Cry 6 aquí en el canal y cuéntenos si les latió, si están emocionados y si esperan ahora más juegos de la saga, porque se ve que esto va para largo. Soy Adro, tierrita. Como Cuídense. Siempre, les decimos... Funnel out. Bye. Bye.